Carlos Vela es el jugador franquicia del equipo al 8. Fernando Badi, solo dentro del área, palo y afuera. Dejaban los de casa escapar la primera oportunidad al 30. Carlos Vela para Blessing, toda la bendición y lo saca el guardameta, pero le pega por fuera, sin goles. En la primera parte nos vamos al segundo tiempo. Diego Valeri, directo a fuerte el guardameta, da rebote, llega Cristian Paredes. Deportes 1-0. Ahora metemos al DeLorean de Sports Center Flashback. Recordamos lo que le hizo Carlos Vela al Vancouver. Golazo del mexicano desde fuera del área al perfil zurdo. Un gran gol del rey Carlos hoy, que es día de festejos reales. Ya la tomó ahí Carlos Vela por la banda de la derecha. Sus compañeros saben que hay que buscar al mexicano muy cerca de donde le pegó. Otra vez lo hace contra el Portland. De zurda, golazo del mexicano. Nominada al Top 10 de Sports Center. Vean lo que marca el número 10. Golazo, el séptimo ya para Carlos Vela, que de verdad está teniendo una gran campaña. El rey de la MLS es Carlos Vela, al 80 con el marcador empatado. Armenteros fuera del área. ¿Qué estoy afuera? Pero el día en que yo me muera, el rey, y tal. Yo sé, Carlitos. Nos ha pasado a todos y no hay pretexto. Yo creo que a todos los equipos les hubiera gustado tener a todos sus jugadores al 100%. Y creo que con los que vayamos, seguro que vamos a luchar hasta el último minuto y vamos a buscar hacer grandes cosas. ¿Qué te gusta de Osorio en particular? Creo que analiza muy bien los rivales. Y lo que más me gusta es la libertad que da a la gente de arriba. Siempre nos da esa tranquilidad de decir, ok, no me defiendas mucho, pero cuando te llegue el balón, hazme cosas, porque te